Estamos en la calle 25 de Mayo, en la sede de Mundo Afro. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor. ¿Qué es Mundo Afro? Presentate primero, ¿quién sos? Bueno, soy Néstor Silva, actualmente director nacional de la organización de Mundo Afro. Bueno, Mundo Afro, qué linda pregunta, porque hay que, obviamente hay que sintetizar. Es una organización sociopolítica que su eje fundamental y su premisa más profunda es luchar contra el racismo, por la equidad racial, por la igualdad, por la inclusión, generando herramientas para eso. Desde la batalla política, nosotros definimos que el racismo es un asunto político, es ideológico, es estructural, por lo tanto también transversaliza lo que somos como nación, como país, como continente, diría, desde el punto de vista cultural, con todas las dificultades que eso transversaliza. Y que además está parado en un drama histórico que todos sabemos que sucedió, pero que muy pocos conocemos. Toda la sociedad y nosotros incluidos, no todos sabemos realmente lo profundo que fue todo el sistema esclavista, toda la trata esclavista, que es la causa de lo que hoy sucede con los colectivos afroamericanos, de lo que Uruguay no escapa. Y eso, digamos, es que después se traduce, en cuanto a qué es Mundo Afro, después se traduce en líneas de acción, en propuesta de estar siendo permanentemente propositivos al sistema político, a la sociedad en su conjunto, a la sociedad civil organizada. Estamos permanentemente proponiendo y discutiendo desde ese perfil, desde el perfil sociopolítico. Somos, por definición, por lo tanto, una organización sociopolítica. Segundo, eso se traduce, como dije, en acciones que a su vez, en muchos casos, se traducen en programas de trabajo. Tenemos el programa de viviendas, que eso está parado en una premisa también fundamental, que es el concepto de reparación al colectivo desde el punto de vista de lo particular, que tiene que ver con lo que hizo la dictadura, esa cuestión infame de los desalojos y la forma que fueron los desalojos de los barrios Sur, Palermo y Cordón, pero que a su vez también no solamente el tema de los desalojos, sino las condiciones en que esa gente desalojada pasó a vivir inmediatamente después, que eso además influyó mucho en la desestructuración cultural de fundamentalmente en Montevideo. De nuestra forma de vivir, ¿no? La cultura siempre hay que imaginarla y saber, mejor dicho, que la cultura es mucho más que las expresiones artísticas que conocemos de cualquier sociedad. Es mucho más, es cómo vivimos, cómo despedimos nuestros muertos, cómo recibimos nuestros hijos cuando nacen, qué comemos, etcétera, cómo nos relacionamos. Es todo la cultura. Todo lo demás es emergente de esa cultura y que a su vez la retroalimenta, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque esa cuestión que siempre sucede, que nos identifican inmediatamente con un tambor. También soy artista, canto, compongo, arreglo música, soy director de coros y circunscripto en el candombe. Hace 40 años que casi solamente hago, compongo candombe. Escucho todo, pero cuando hago candombe. Por definición, por sentimiento, porque es una herramienta también, desde todo punto de vista. Y debería ser mucho más profundo. Y además porque entiendo que debemos mantenerlo como lo que realmente es, ¿no? Nosotros, como uruguayos en general, no solo la particularidad del colectivo afro, nos sentimos orgullosos de que el candombe sea patrimonio intangible de la humanidad, pero no lo cuidamos. ¿No lo cuidamos? No lo cuidamos. ¿A quién no cuidamos? ¿Al que está atrás del tambor? No cuidamos al candombe como tal. Es patrimonio de la humanidad, pero no solamente porque suene un tambor.
no solamente por esa definición que ha aparecido del tema de los toques madre, sino todos los aspectos socioculturales mandata la UNESCO que debemos cuidar. Y por algo es. Y bueno, la forma de vida, la cultura, como te explicaba, cómo la gente resistió, cómo en Candombe, a pesar de todo lo que ha sido nuestra nación, desde el punto de vista de haberlo discriminado como expresión cultural, desde que nació, desde que fue, desde que se convirtió en, hasta la dictadura, el Candombe fue siempre discriminado. Siempre, siempre en el extremo de la cultura. Recién durante la dictadura comenzó a ser una herramienta de resistencia natural. El candombe siempre fue resistencia. Y quienes lo fueron tomando, lo tomaron intuitivamente, sin saberlo, por lo menos la mayoría. Y bueno, y después vino la explosión que vino inmediatamente después de ella, ¿no? O sea, que candombe y murga fueron los soportes musicales que la resistencia a la dictadura utilizó, ¿no? Fundamentalmente la izquierda, pero en realidad todos aquellos que resistieron la dictadura usaban el candombe y la murga desde el punto de vista artístico, musical, para expresarse. Y eso llevó a lo que inmediatamente después sucedió. O sea, hoy quien se va del país se va con un tambor, termo y mate, y algún disco de Citarrosa, de Biglietti, y algún libro de Benedetti y de Galeano. O sea, eso nos define como uruguayos, y la celeste, por supuesto. Entonces, es muy importante eso. Ahora, el problema es que la mayoría no sabemos qué es el candombe, que no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero tiene que haber un piso mínimo para que lo que suceda con él no lo transforme en una cosa diferente. Esto habría que hacer todo un tratado para poderlo explicar bien, pero a lo que me por razón de tiempo, pero a lo que me refiero es que es imprescindible para cualquier expresión musical tener un ancla, para que después los que fusionan, los que experimentan, los que inventan, sepan en qué piso está. Y eso con el candombe no sucede demasiado, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede con la danza, o sea, todo lo que se expresa en el marco del candombe, que es mucho más que tocar el tambor. La musicalidad del tambor es importantísima. El tambor es un instrumento. Y a la guitarra, cuando se toca, el violín, una trompeta, un trombón, un fagot, cualquier instrumento que un ser humano se exprese a través de él, lo ama, lo acaricia. Y su alma va a través de ese tambor. Y lo que está sucediendo hoy con este instrumento es que lo castigamos. O sea, se mide el mejor tamborilero por aquel que le pega más fuerte a la lonja. Es como si tuviera pintada la cara a un enemigo en ese, y ha perdido musicalidad. Y eso tiene que ver con la falta de conocimiento. Y tiene que ver con la falta de escuchar, para tener conocimiento y que escuchar a los que saben, ¿no? Que no todos son negros los que saben. Hay mucha gente, y la historia así lo dice, no es un tema contemporáneo. Siempre hubieron personas no afrodescendientes, algunas que llegaron a conocer más de la esencia del candombe que los propios afrodescendientes, porque estuvieron adentro, porque respetaron, porque estuvieron en forma horizontal, sin paternalismo, sin venir a dar recetas que no tienen nada que ver con el candombe, etcétera. Y eso estamos hablando también de poder, o sea, estamos hablando de cuestiones total y absolutamente asimétricas, que bueno, que se nos fueron metiendo dentro, ¿verdad? En el Uruguay el racismo ha sido tan bien aplicado, tan bien aplicado, que nos convenció a todos. Vamos a hablar dentro de un minuto del racismo. Antes te quería preguntar, estamos rodeados de tambores. Sí. Acá. Este lugar, ¿qué es lo que hacen con todos estos tambores que hay acá? Bueno, acá además funciona la Escuela de Candombe del Mundo Afro, ECMA, que está al frente de Álvaro Salas, uno de los personajes tamborileros
más importantes. Por suerte todavía nos quedan un montón, ¿no? Pero él es uno de ellos, ¿no? Inclusive nos quedan varios de la generación anterior a la nuestra, gente que ya con 70, 80 años sigue tocando. ¿Y a quién le encienden? ¿Esta escuela para quién es? Ah, para todos. Para todos, no está circunscripta a un target, por llamarlo de alguna manera, como se habla hoy. O sea, no está dirigida a un público en especial. Preferentemente jóvenes, pero no es que los llamemos, vienen. ¿Desde qué edad funciona? Y funciona desde los 7, 8 años, ¿no? Podrían venir más chiquitos, pero hay cosas que que si no son naturales, naturalmente el tambor se toca desde, no sé, desde 3 años. A veces ves cosas que te asombran. Antes no, antes era común, pero hoy asombra. Era común los niños más chicos tocar. Y sí, o sea, veían a los mayores y y además de lo que traes adentro, eso se te despierta cuando ves a los demás. Pero también tiene que ver con lo otro que decía hace un rato desde otro lugar, y es que el tambor, cuando haces música con él, siempre transmite. Siempre te llega, no te llega solamente por el oído, no te llega solamente cuando son varios tambores y te vibra el pecho y te vibra el piso, sino que te llega también por el espíritu, te llega por todos lados. ¿Y en qué horario funciona? ¿Cuánta gente viene? ¿Qué cuesta? ¿Cómo funciona? Tiene un día fijo que son los sábados, ¿no? Donde cumple dos funciones. Ahora, por ejemplo, en la Zafra, que cuando digo Zafra me refiero a que comienza a prepararse casi ritualmente, te diría, a lo que ya es una tradición en Montevideo, que es que abre el desfile de llamadas, ¿no? Es como invitado, participa la escuela de Mundo Afro, esto ya hace más de 20 y pico de años, abriendo las llamadas. Entonces, este es el momento en el cual no solamente la gente que viene durante todo el año a la escuela de percusión también está esperando ese momento, sino también se arrima a otra gente, algunos experimentados, algunos y algunas experimentados o no, que también ahí sí, obviamente, se va viendo fundamentalmente a aquellas personas que tengan capacidad de escuchar y de aprender, para poder nos manifestar. Por definición, la Escuela de Percusión del Mundo Afro no es una comparsa. O sea, Escuela de Percusión, acá hay todo tipo de instrumentos de percusión, digamos. Y se enseñan, básicamente es candombe, ¿no? Cuando hablamos de percusiones, porque lo es, pero fundamentalmente es escuela de candombe, que no quita, sí, porque aparte Álvaro domina un montón de otros ritmos y otros instrumentos. Ahora no están aquí, bueno, ahí hay un bombo, ¿no? Y hay los redoblantes en el piso de arriba y demás. ¿Cuánta gente participa y qué cuesta? Y no, eso, el precio te lo debo. Tiene que ser el socio de Mundo Afro, que es nada, son 100 pesos por mes. Y después en cada clase y en cada cosa, o sea, eso lo ve la escuela y honestamente te lo debo. Pero es absolutamente accesible porque participa gente de todos los poderes adquisitivos, ¿no? No, de todos no, los ricos no. Pero de casi todos los poderes adquisitivos esa gente participa. Y normalmente después, una virtud que yo le veo a Álvaro, que no sé cómo hace con el tiempo, cuando me preguntaba los horarios, él se adapta a las posibilidades de las personas. O sea, hay días que da clase a 3 o 4, otros días que a uno solo o sola. Él enseña también a las mujeres, desde el punto de vista de la percusión. Y después, desde el punto de vista de la danza, sí, siempre los sábados, ¿no? Donde, cuando está toda la cuerda, siempre, bueno, a quien necesite aprender qué es el candombe. ¿Todo se hace acá o se hace en algún lugar? No, empieza acá y siempre termina saliendo en la calle, ¿no? O sea, como dos de la... Sí, por esta zona. También, como parte, si no sabes caminar con el tambor, si no sabes desfilar, además de bailar, si no sabes caminar bailando, avanzar bailando, no sabes bailar candombe, ¿no? Y acá es libre, digamos, cualquiera puede venir a ver el trabajo que ustedes hacen. Sí. Los sábados esa puerta es abierta. ¿A partir de qué hora más o menos? Desde las 5 de la tarde es cuando comienza la parte gruesa, digamos, de la cuestión.
Pero además también con una confraternidad, o sea, la gente trae, comparte merienda, comparte, a veces se quedan más porque lo acuerdan, a veces se inventan alguna cena, o sea, es también recupera otra de las cuestiones que antes, cuando la comparsa me permitió que yo participara en ella, yo aprendí desde el punto de vista del concepto de la solidaridad muchísimas cosas. Se inventaban comidas, a veces terminábamos comiendo algún guiso en pleno verano, cuando el verano era verano, de verdad, no lo que el cambio nos tiene ahora, que a veces de noche tiene frío. Y bueno, no había para una carne en la parrilla y todo lo demás, y con lo que podíamos terminaba habiendo un guiso y pasaba lo mismo que pasaba en cualquier otro lugar donde hubiéramos muchos de nosotros o varios de nosotros y nosotras, si es que siempre había alguien que no andaba bien. Y se inventaban esas comidas para compartir. Entonces quedan invitados, 25 de mayo, esquina Juncal, a partir de las 5 de la tarde. Todos los sábados. Es una linda zona para venir a verlos trabajar esta escuela de Candombe. Muchas gracias. No, por favor.